En la coyuntura actual internacional, hay riesgos escondidos en América Latina que no aparecen a simple vista, dado que los indicadores son normalmente de buen crecimiento y buena performance de la región. Pero, por ejemplo, tenemos que la tasa de crecimiento del crédito en muchas corporaciones se está dando a través no del sistema bancario formal, sino a través de la emisión de bonos o a través de préstamos en compañías retail, en otras palabras, fuera de la regulación financiera formal del sistema bancario. Eso puede tener consecuencias importantes si es que están siendo indicadores del desarrollo de una especie de shadow banking en la región. Otro riesgo importante es que, en vista de los altos precios de los commodities que ha tenido la región, los números fiscales y la cuenta corriente se ven mucho mejor de lo que podrían estar en un nivel de más largo plazo, en un nivel sostenible. El temor aquí es que si, como estamos viendo, los precios de los commodities se quedan estancados o aún más disminuyen, entonces los ingresos provenientes de las exportaciones de commodities van a afectar fuertemente tanto a la cuenta fiscal como la cuenta corriente, lo cual implicaría un ajuste muy importante en la región. Y eso, por supuesto, afectaría el crecimiento económico.